Este sábado 15 se pondrá en marcha el Campeonato Sudamericano Sub-21 de Fútbol Sala, que tendrá como sede el majestuoso Gimnasio Campeones Mundiales del 97 en la ciudad de San Cristóbal y que reunirá a 8 selecciones de Sudamérica. Con un despliegue completo en cuanto a la organización, en el cual está involucrado todo el personal del Instituto del Deporte en las diferentes coordinaciones y comisiones, y un despliegue de seguridad que ya está dispuesto a partir del día jueves, cuando comienzan a llegar las diferentes delegaciones por la ciudad de Cúcuta. El grupo A estará integrado por Brasil, Colombia, Uruguay y Paraguay, mientras que el grupo B lo componen Venezuela, Argentina, Chile y Perú. Los dos primeros de cada grupo clasificarán a las semifinales y de allí saldrán los dos finalistas del sábado 22 de mayo. Yo creo que es importante atraer la atención del niño, de la niña, de los jóvenes, para que ellos sigan el ejemplo, y nada mejor que traer eventos internacionales donde el público en general disfruta de un ambiente, vamos a decir, deportivo de primer nivel. 8 selecciones nacionales que van a hacer vida acá en San Cristóbal por una semana y a tratar de establecer quién es el mejor de Sudamérica, del continente. La selección nacional de Venezuela llegó muy temprano a la capital tachirense para preparar su participación, donde espera ser el protagonista. Al mando de la Vinotinto están los reconocidos salonistas Hermes González como director técnico y el campeón mundial de México 97, David La Gacela Pinto, como su asistente. Bueno, gracias a Meridiano Televisión. De verdad, bueno, muy complacido de estar aquí en este estado que es la cuna del fútbol sala y del fútbol. Bueno, un compromiso con bastante riesgo, pero bueno, con bastante fe de que nosotros, esta selección sub-21, va a llegar entre los dos primeros del campeonato. El primer partido, que es el 15, contra un rival que es Argentina, que son favoritos en esta categoría, pero venimos trabajando el año pasado con jugadores de 9-2 y 9-3, y yo pienso que ellos ya están enfocados en lo que vamos a esperar en este suramericano. Dentro del grupo de jugadores reina el positivismo, y aunque están claros en la calidad técnica y capacidad de sus rivales sudamericanos, esperan al final salir con buenas cuentas para la fanaticada venezolana. Está muy bien el equipo, hemos trabajado fuerte para llegar aquí. El sábado jugamos contra Argentina, hemos manejado muchas cosas, esperemos que las cosas nos salgan bien. La preparación ha sido muy buena y bueno, echar para adelante. Esperamos hacer un buen papel, ganarle a Argentina el primer paso y luchar para meternos entre los cuatro. No sabemos a los que nos vamos a enfrentar aquí, al público que es aguerrido y siempre apoya al fútbol sala y al fútbol campo. Y sobre el campeones, como se llama el gimnasio, campeón del mundo, tenemos un campeón del mundo que es nuestro asistente, que es David Pinto, y es el que nos ha enseñado y nos ha transmitido mucha confianza y ganar y confianza en la cancha y muchos juegos, nos transmite muchas palabras clave que nos ayudaron a la hora del juego. La Selección Nacional de Fútbol Sala Sub-21 aprovechó su presencia en San Cristóbal para compartir con la comunidad, entre ellos con niños de colegios públicos que recibieron una clínica deportiva por parte de los Vinotintos y su cuerpo técnico. Donde se va a enseñar fundamentación técnica a niños de diferentes escuelas del municipio de San Cristóbal. Vamos a tratar de que ellos se lleven una buena enseñanza y que se lleven esa impresión, ese legado de jugadores que están aquí, que representan a todo el país. La inauguración del Campeonato Sudamericano Sub-21 de Fútbol Sala será este sábado 15 a las 5 de la tarde en el Gimnasio Campeones Mundiales del 97 en Pueblo Nuevo, y se extenderá